18 votos de 20 sufragios, el Pleno de la Corte Suprema eligió el 18 de diciembre recién pasado al ministro Guillermo Silva Gundenlach como nuevo presidente del máximo tribunal para el bienio 2020-2021, cargo que asumirá el próximo 6 de enero de 2020. Es un juez con una larga trayectoria, ha sido fundamentalmente un juez que ha ejercido en la zona de Concepción, del Biobío, estudió en la universidad de esa ciudad y goza de todo el respaldo de la Corte para dirigirla durante este nuevo periodo. Un día muy especial para mí, es la culminación de una larga carrera judicial y nunca pensé que iba a llegar a ocupar este cargo, pero el destino de cada cual es así, y me correspondió y espero hacerlo lo mejor posible, para lo cual voy a necesitar la ayuda de todos mis compañeros de la Corte Suprema. El ministro Silva Gundenlach es abogado de la Universidad de Concepción. Su carrera en el Poder Judicial comenzó en diciembre de 1972 como secretario de Juzgado de Letras de Laja. En septiembre de 1990 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, para luego, en 1993, ocupar el mismo cargo en el Tribunal de Alzada de Concepción. El 17 de noviembre de 2008 asumió como ministro de la Corte Suprema, en donde se ha desempeñado principalmente en la primera sala. Jura que en el ejercicio de su ministerio como juez de esta Corte Suprema respetará la Constitución Política de la República y sus leyes. Sí, prometo. Bien, señor ministro, queda usted instalado como ministro titular de esta Corte Suprema. El cargo de ministro de la Corte Suprema es trascendente porque es uno de los poderes del Estado fundamentales de la democracia chilena. Desde luego yo me siento muy grato de haber integrado este tribunal, pasar a integrarlo a partir de ahora. Mi gestión va a ser, como todos los ministros de la Corte Suprema, fundamentalmente jurisdiccional. O sea, nosotros tenemos que resolver las causas que llegan por la vía de los recursos a este tribunal. Otro tipo de iniciativas, como ustedes saben, corresponden a los poderes colegisladores. Y como Corte Suprema nosotros informamos cuando se nos requiere. La Constitución lo establece también. Un apostador que perdió una gran suma de dinero en un casino de la región de O'Higgins disparó en contra del personal que trabajaba en el recinto el 2 de julio de 2017. El resultado fue lapidario. Dos funcionarios resultaron fallecidos y otros cuatro heridos. El responsable se suicidó minutos después del brutal hecho al interior de un baño. Aquí habían todos los elementos tecnológicos para poder asegurar el ingreso tanto de sus trabajadores como del público en general, que en este caso no se dio. Entraron con armas. No habían barreras detectoras de metal, no habían escáner. La dotación era de guardias, siendo que lo ideal en este tipo de cosas es tener vigilantes privados. La seguridad del recinto fue altamente cuestionada, en principio por la opinión pública y luego analizada en la tramitación de un juicio ante el segundo juzgado civil de Rancagua. Tribunal donde la familia de uno de los trabajadores fallecidos dedujo una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la empresa San Francisco Investment S.A. a cargo del casino. El quid del asunto giró en torno a la procedencia de los requisitos de responsabilidad civil extracontractual. El que generó, ¿no es cierto?, mayor dificultad y análisis fue sin duda
El primero, esto es una acción o omisión, ¿no es cierto?, dolosa o culpable por parte del casino. Tras el litigio, el juzgado estableció la responsabilidad de la empresa al no contar con los medios de detección de armas en el ingreso a la sala de juegos. Estableciéndose que hubo un incumplimiento, ¿no es cierto?, por omisión, en este caso al deber de cuidado, de diligencia que debía tener el casino y que implicó el ingreso de esta persona con un arma de fuego. Dentro de nuestro organismo de seguridad privada también existe la inteligencia. Y si nosotros tenemos un casino como este, debemos tener conocimiento de quiénes son nuestros clientes. Ellos tienen conducta, ellos tienen perfiles y esos perfiles uno los debe estar estudiando constantemente. El fallo establece que en vista del evidente incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo, que implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores, se condena a la empresa al pago de 110 millones de pesos a los familiares de uno de los trabajadores fallecidos en el incidente. Fue en medio de una protesta estudiantil en abril de 2013, al concluir la manifestación en medio de un acto artístico en el sector de Estación Mapocho. Fuerzas Especiales se enfrentaba a un grupo de personas. Fue en ese momento cuando Enrique Eichin, asistente al evento, resultó lesionado en uno de sus ojos tras el lanzamiento de un balín de pintura por parte de carabineros. Tuvo un estallido ocular que significó perder su ojo totalmente, no solamente desde el punto de vista de perder la visión, sino que perdió su órgano y por lo tanto requirió la aplicación de una prótesis en ese ojo. Y en ese tiempo hubo 6 pacientes lesionados el año 2013 por el impacto en alguna parte de sus ojos por balines de pintura. Tras una serie de cirugías, el afectado demandó al Estado por perjuicios y por el daño moral que sufrió. Demanda entonces al Estado como consecuencia del actuar de carabineros y que se aduce a que hay una falta de servicio, y la falta de servicio sería la de protección que debía resguardar en ese momento. De acuerdo al artículo 2314 del Código Civil, el que comete un delito infiriendo daño a otro es obligado a indemnizar sin perjuicio de la pena impuesta. Además, la Ley Orgánica de Bases Generales del Estado establece en su artículo 4 que el propio Estado será responsable por daños causados por órganos de la Administración ejerciendo sus funciones. En este caso, sería carabineros. Su lex actis en este caso sería determinar en qué consiste el protocolo que tiene carabineros para actuar en actos de este tipo. Concurrimos a hablar con el entonces director de carabineros para solicitarles que suspendiera el uso de estas armas disuasivas y acogió la solicitud nuestra del colegio médico y suspendió el uso de los balines. El 19º Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco pagar 50 millones de pesos por daño moral, 10 millones por lucro cesante y 3 millones por daño emergente, es decir, 63 millones de pesos para el afectado por el actuar negligente por parte de carabineros, según establece el fallo. Salió de su casa a una consulta dental y cuando regresaba resultó fracturada. Una mujer de la tercera edad cayó a un hoyo que había en la vía pública en Iquique, que correspondía a unas obras que estaba realizando una empresa contratista por mandato del Serviu. Con tobillo quebrado, la mujer fue trasladada de urgencia hasta un recinto asistencial. Ella sale y cae en uno de estos desniveles, ¿no es cierto?, sufriendo una fractura de tobillo derecho. Decide demandar a la empresa constructora y solidariamente o subsidiariamente demanda al Serviu de la región de Tarapacá. En primera instancia, el litigio fue tramitado en el tercer juzgado de letras de Iquique, que falló en favor de la demandante. Acoge la demanda, entiende que son responsables la constructora y subsidiariamente el Serviu, y otorga unos montos de indemnizaciones por daño emergente de alrededor de 150 mil pesos aproximadamente y por daño moral de 5 millones. Entendiendo el daño moral como la aflicción, el dolor que ella sintió y todos los problemas que le trajo esta caída en su diario vivir. Me basé en la normativa vigente que establece que los serbios están encargados de estudiar, ¿no es cierto?, y construir y reparar las aceras y veredas que estén en mal estado en la ciudad. ¿Ah? Esa responsabilidad que tiene el Serviu es una responsabilidad que, si bien él puede, ¿no es cierto?, contratar a terceras empresas para que ejecuten dichas obras, él no pierde la obligación, ¿no es cierto?, y responsabilidad en los hechos.
Fallo de primera instancia que fue apelado en la Corte de Apelaciones de Iquique. Sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia en todas sus partes. En dicha instancia, también la defensa de la mujer afectada solicitó aumentar el monto por nuevas afectaciones que surgieron tras el accidente. En la Corte de Iquique estimó que ese documento no ameritaba acrecentar las sumas de dinero, porque la gravedad del hecho y todas sus circunstancias ya estaban acreditadas en primera instancia. Con la sentencia confirmada, será la empresa contratista y subsidiariamente el Serviu quienes se deban indemnizar a la afectada por la responsabilidad extracontractual que tuvieron en el accidente. Es un sector cuya planificación urbana derivó en la construcción de todos estos mega edificios que cambiaron para siempre la vida de los tradicionales vecinos de Estación Central. Apagó el barrio, ya no somos barrio, no somos barrio. La verdad que no sé qué somos con esas torres, con esas inmensas torres. Mire para atrás, mire para atrás, mire para todos lados. Uno ve puras torres en este lado, y antes no era así. Para algunos, una solución habitacional válida. Para otros, un insostenible modelo de negocio inmobiliario y un atentado al sentido común de sus habitantes. Los vecinos que han vivido toda su vida aquí, les ha afectado mucho. No les llega la luz, les llegan cosas y la calidad de vida ya no es lo mismo. Yo hace 54 años que vivo acá, pero antes era muy distinto ahora. Ahora está todo cambiado, todo. Que uno no puede vivir tranquilo. Un modelo de planificación urbana que para muchos crece sin orden. Son edificios que cuentan con más de 30 pisos de altura, donde solo unos pocos tienen el derecho a luz natural y que por lo general cada torre va pegada una al lado de la otra. Y nos vamos a encontrar todos probablemente a la misma hora, en el mismo lugar, transitando hacia nuestros trabajos o desde los trabajos hacia nuestras casas. Y eso es lo que de alguna manera debe ser proyectado con antelación y debe ser previsto por los arquitectos, por aquellos que tienen en sus manos las responsabilidades, ¿no es cierto?, de edificar y de construir finalmente una ciudad en términos más sustentables. Detalles que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y con la forma en que se relacionan. En la planificación y desarrollo de estos mega edificios, dichos factores, aseguran los vecinos, no fueron considerados. Tenemos dos edificios que son bastante bonitos, pero que tapan el sol y que tapan a los vecinos y que ven la privacidad de los vecinos, porque de arriba se ve el patio del otro. Pero ¿quién puede querer seguir viviendo en un lugar donde ya no tengo el sol que tenía y la luz que tenía, donde tengo el ruido que tengo, donde me estacionan los autos frente a mi puerta porque ya no hay dónde estacionar, donde voy al local de la esquina a comprar y ahora tengo que hacer una fila con 20 personas, donde escucho música de fiestas y de ruido? Por lo tanto, para esa gente esto ha sido tremendamente injusto. Hace algunos años, la comuna de Estación Central no contaba con un plan regulador que controlara la creación de estas edificaciones. Sin embargo, después de un proceso amplio, en 2018 eso cambió y se establecieron nuevas normas urbanísticas de construcción. Iniciamos un proceso de modificación del plan regulador comunal que ya está vigente y que en esa zona establece una altura máxima de 12 pisos. En consecuencia, ya en el eje Alameda no se pueden construir estos megaproyectos. Por tal motivo, este año se frenó la edificación de un proyecto inmobiliario ubicado en la calle Toro Mazote, en Estación Central, que contemplaba la construcción de dos torres de 38 pisos de altura con tres niveles subterráneos, con más de 1.000 departamentos y 195 estacionamientos. El terreno elegido para la construcción alcanzaba apenas los 2.258 metros cuadrados. El proyecto fue sometido a un litigio en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que lo rechazó por el impacto que generaría en el denominado factor medio humano, calificando la obra de la empresa inmobiliaria ambientalmente desfavorable. Cuando se produce un impacto en el medio humano, está definido el impacto del medio humano como alteración de las costumbres o formas de vida de las personas, y en esos casos el proyecto, digamos, tiene que ingresar necesariamente por estudio de impacto ambiental. En la sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental examinó aspectos técnicos contenidos en la evaluación del proyecto,
tales como el aumento demográfico del área de influencia, estacionamientos y ciclovías, capacidad de calles y veredas, determinando que la inmobiliaria no consideró la totalidad de los proyectos identificados en el área de influencia por el proponente. Solo se admiten las pruebas documentales, no se admiten ni pruebas testimoniales ni menos confesionales. En consecuencia, la inspección personal del tribunal es un medio de prueba adicional al que puede acceder el tribunal o que puede pedir el tribunal en ciertos casos. La inmobiliaria impugnó la sentencia de primera instancia en la Corte Suprema, fallo que la tercera sala del máximo tribunal confirmó el 6 de diciembre pasado. En este caso se intenta una suerte de casación en el fondo y la forma que finalmente es rechazado por la Corte Suprema porque estima que carece de fundamento y que aquí no ha habido otra cosa sino que la aplicación y la invocación correcta, ¿no es cierto?, de las normas jurídicas que nos rigen. En la sentencia, la tercera sala de la Corte Suprema sostiene que el desarrollo de los proyectos inmobiliarios debe mantener un equilibrio urbanístico en la zona que se emplacen, de forma que vayan en pro de mejorar la vida de las personas que llegan a vivir a un lugar determinado y de aquellas que se encuentran asentadas en la misma comuna, para en definitiva obtener un avance armónico del desarrollo de la ciudad. Pascuas y Navidad, dos fechas donde el consumo de chocolate a nivel nacional aumenta por la venta de distintos productos con publicidad y formas atractivas. Uno de ellos, el famoso conejo de chocolate, que actualmente está en pugna su distribución nacional al contravenir la ley de etiquetados. Se estaban vendiendo unos chocolates con forma de conejo de marca Costa y en razón de eso se inició un sumario administrativo por infracción de la ley 20.606. Impidiéndole, mediante una prohibición, la comercialización de estos conejos Fortunatos en razón de contravenir la protección a los menores de 14 años por la forma en que es la forma del producto. Tras la prohibición de venta interpuesta por la autoridad sanitaria, Cencosud y Carosi apelaron la resolución en la Corte de Santiago, argumentando que la autoridad no puede aplicar normas fuera de sus facultades. Haciendo el análisis de las sanciones que contempla nuestro ordenamiento, no está contemplada la prohibición. Lo que sí está contemplado es la suspensión. El producto no se puede vender mientras no se adecue a la normativa sanitaria vigente. Una vez ellos adecuándose a eso, el producto puede libremente expenderse. De acuerdo a la Ley sobre Composición Nutricional de Alimentos y su publicidad, establece que el Ministerio de Salud determinará que alimentos presenten composición nutricional elevada, además de mencionar que no se puede inducir al consumo a menores de 14 años. Proteger a la población infantil, protegerlo dado los altos niveles o índices de obesidad que existen en nuestro país. Por eso se entabló como política pública, ¿no es cierto? Y la ley esta de etiquetado es consecuencia de esta política pública de proteger a esta población infantil. Tenía distintas figuras que eran justamente atractivas para menores de 14 años. Y por eso el motivo que se tomó la decisión de la suspensión del expendio, digamos, del producto, mientras no se adecue a la normativa sanitaria vigente. La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que no se puede comercializar el producto Conejo Fortunato si no se da cumplimiento a lo que establece la ley en materia de comercialización y presentación al público. El medio humano constituye un elemento o componente del medio ambiente que se refiere a los habitantes de una localidad y su entorno sociocultural, según lo define el Servicio de Evaluación Ambiental. Busca medir 5 tipos de dimensiones: geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social básico. Es por ello que se considera que los elementos naturales interactúan con los socioculturales, influenciando en los sistemas de vida de las personas, grupos humanos y de la sociedad en su conjunto, como también en otros componentes del medio ambiente. Por ejemplo, en el marco de una construcción de un edificio, el área de influencia se da por la descripción del medio humano, el cual proporciona la identificación y la caracterización sociocultural de la población humana que podría ser afectada por el proyecto. Una circular del CIA indica que este tipo de impacto ambiental puede ser significativo o no significativo, y esa identificación o descarte es analizado en el contexto de un espacio geográfico específico y delimitado para el componente medio humano.
humano, el cual es llamado área de influencia del medio humano. Esta determinación, justificación y descripción es útil para la predicción y evaluación de diversos efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Con el fin de abordar los desafíos futuros en las distintas cortes de apelaciones del país, el 17 y 18 de diciembre recién pasado, administradores de los 17 tribunales de alzada del país se reunieron en Santiago. En la actividad se abordaron temas de gestión de los próximos años, entre ellos el Plan Estratégico 2021-2025, planes plurianuales, sistema de tramitación, teletrabajo, gestión de calidad, innovación, estadísticas, entre otras materias. En la instancia también participó la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Esta instancia es precisamente para tomar conocimiento cómo están abordando aquí a labor los administradores de corte que ya fueron nombrados bajo el amparo de esta Acta 114, darle a conocer lo que está haciendo la Corporación Administrativa, tanto el Departamento de Desarrollo Institucional como el Departamento de Planificación Estratégica, para así darles a conocer lo que estamos haciendo y también recoger sus observaciones, sus preguntas, sus inquietudes, para que en definitiva puedan realmente desempeñar una buena labor de gestión al interior de las Cortes. Es una instancia en realidad muy productiva en términos de retroalimentarnos de las realidades jurisdiccionales, ¿no es cierto?, de las 17 cortes del país y a su vez de las instancias, ¿no es cierto?, que nos transmite el nivel central, es decir, de lo que, en lo que se está trabajando, como tú bien dices, la planificación estratégica, que desde ya, a pesar de que comienza a regir 2021, ya comienza un periodo de transición donde debemos abordarla, operativizada, por cierto, dentro de los planes plurianuales que cada corte tiene que confeccionar este año 2020. La Comisión de Innovación, encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Jorge Damm, observó la exposición de los 9 finalistas de los proyectos de innovación PEJUD 2019, instancia que invita a todos los funcionarios a proponer ideas que luego se convertirán en soluciones para diversas problemáticas que los mismos trabajadores han encontrado en su quehacer diario. El primer lugar fue para Carlos Alejandro Muñoz Romero, administrador de la Corte de Apelaciones de Valdivia, con su iniciativa Implementación de un Modelo de Gestión Administrativa Jurisdiccional. El segundo lugar fue para Luis Alejandro Bastías Parra, bodeguero de la Administración Zonal de Concepción, con su proyecto Transformación Digital en la gestión de sugerencias, reclamos y felicitaciones. Y por último, se galardonó a Christopher Alexis Villanueva Sepúlveda, informático de la Administración Zonal de Talca, con la idea de modernización del proceso de toma de decisiones del Consejo de Coordinación Zonal. Llegaron a la final 9 proyectos de innovación y son de una calidad muy importante. No siempre es fácil adjudicar los mejores para realizarlos, pero en este caso tenemos la satisfacción de que aquellos que fueron seleccionados son realmente unos muy, muy buenos proyectos que prestarán una gran ayuda al Poder Judicial. Esta es la cuarta convocatoria de innovación, es un proceso que realizamos a lo largo del año donde abrimos el espacio para la generación de ideas y soluciones a los problemas que enfrentan efectivamente los tribunales o los funcionarios de la corporación. Ya sea como juez, relatora o ministra, en los desafíos y proyectos venideros, hasta siempre, estimada colega. Con un pleno ampliado, la Corte de Apelaciones de Concepción despidió a la ministra María Leonor Sangüesa Ojeda, quien el martes 17 de diciembre recién pasado dejó de ejercer funciones después de 44 años en el Poder Judicial. En la instancia participaron integrantes de la institución y familiares de la ministra. Bueno, yo siento que lo hice lo mejor que pude. Y por eso me siento muy satisfecha y también muy enriquecida por estos 45 años, lo que he conocido de muchas personas, el aprecio que les tengo y también el afecto que ellos me han demostrado. Todo eso ha hecho que los 45 años del Poder Judicial hayan sido muy gratos. En el marco de la conmemoración al Día de la No Violencia contra la Mujer, la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Magistrados se desarrolló la muestra Mujeres, Arte y No Violencia, realizada en los Tribunales Civiles de Santiago.
La actividad fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, la ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación del Poder Judicial, Andrea Muñoz, y la fiscala judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello. El que los jueces, la Asociación de Jueces en particular, el que la Corte Suprema desde su perspectiva, a través de un departamento de género, y la sociedad que reacciona, me parece que es la forma más segura, más eficiente de enfrentarnos al tema de la violencia en contra de las mujeres, porque sin duda es un fenómeno cultural y esas formas que son culturales, esto es, arraigadas, se combaten precisamente instalando otros conceptos. La actividad contó con variadas muestras de diversas organizaciones feministas, además de contar con la participación del coro del Centro Penitenciario Femenino. La idea de nosotros es que a través del arte las mujeres puedan superar historias de vida que han estado marcadas por la violencia de género. Esa es la idea de hacer esta muestra, donde cada una de las artistas a través de su arte representan justamente esas vivencias. Lograr traer hoy día las ilustraciones, 20 ilustraciones de mujeres asesinadas por femicidio acá al Poder Judicial, para nosotros de verdad que es una tremenda oportunidad de poder visibilizar nuestro trabajo, hacer consciente de nuestro trabajo y de alguna manera trabajar con el Poder Judicial significa poder conversar con ellos de una realidad que para nosotros es muy conocida porque desgraciadamente hemos tenido que vivirla. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, junto a personeros de la Academia Judicial, firmaron un convenio de cooperación y colaboración entre ambas entidades. Convenio que tiene como fin que funcionarios, como alumnos de la Academia Judicial, puedan acceder a material bibliográfico de la Biblioteca de la Corte Suprema, siendo retribuido con cursos para funcionarios judiciales.